Hola, en este video les voy a hablar de unos labiales en forma de crayón o retráctiles. Máximo color, brillo y suavidad. Caritemas cacao, suavidad y protección. Labios de antojo. Hay cuatro tonos. Este rojo mega red. Este mega pink, rosa. Naranja, mega orange. Y este café Mega Nude. Bueno, aquí se ve café, no sé si sea más claro ya en físico. Aquí están. Tienen un precio de 30, tanto en campaña 1 como en campaña 2. Un contenido neto de 3.5 gramos. Es del catálogo Paula Beauty de la línea BC Crazy Look. Vamos a ver cómo me fue con la aplicación y regreso. Aquí está el labial. Me lo voy a aplicar. Como ustedes, perdón, se pudieron dar cuenta, este labial me duró bastante. Y ya tenía ganas de subirles el video desde hace mucho. Porque la primera vez que yo lo usé, comí papas, obvio, me limpié la boca y me vi en el espejo. Y aún tenía labial, entonces me sorprendió porque aquí en ningún momento dice que sea de larga duración. Y a mí la verdad es que sí me duró bastante tiempo. Algo que sí, bueno, para que te dure, es que, por ejemplo, te lo aplicas y debes dejar, no sé, como 20, no, yo creo que un poco más, media hora, una hora, sin probar agua, sin tomar nada, porque de lo contrario te dura menos. En esta ocasión pasaron como 3 horas más o menos yo hasta que ingerí alimentos. Por lo tanto, creo que duró más, aún más, porque me duró hasta, digamos, la segunda comida. Ya para cuando me lavé los dientes por segunda vez ya no tenía labial. Entonces, entre más tiempo pases sin tomar agua, sin que pruebes alimentos, más te va a durar. Porque en cuanto, si tú lo, bueno, en cuanto te lo pones, se va a transferir. Perdón, les voy a mostrar. Miren, ahí se transfiere. Aún está fresco, digámoslo, de algún modo. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme se va secando, bueno, en mis labios como que lo absorben y deja de transferirse. Y eso es lo que yo creo que hace que dure más, porque les digo, ya lo he usado en varias ocasiones. En otras, digamos que espero 10, 15 minutos y como y se va de inmediato. Les digo, en esta ocasión pasaron como 3 horas para que yo ingiriera alimentos y me duró bastante tiempo. Yo creo que por eso aquí no dice que es de larga duración o que te va a durar tantas horas, pero es lo que yo descubrí y es lo que me gustó. Y obvio, por supuesto que por 30 pesos yo volvería a comprar, pero solo el tono red. El anaranjado no me gusta y bueno, el café tampoco.
Y bueno, esto es todo por este video. Si tú estás interesada en comprar, mándame un mensaje a mi página, te dejo el link en la cajita de información, o búscame como Avon Fuller Arabella, entrega Ciudad de México, envíos a todo México, o en mi Facebook, bueno, de ventas, Ariana Garrido. Si tú estás interesada en vender, te repito que aún no tengo teléfonos, no hay, bueno, la empresa aún no tiene teléfonos, no tiene una página donde te puedas poner en contacto directo. Así que hay que esperar a que abra su página, a que tenga teléfonos. Gracias por ver el video. Bye. Me acabo de retirar el labial con una toallita. Y como podrán darse cuenta, es lo que me gusta que deja, digamos, es un ligero toque. No es que te queden los labios exactamente igual a como te lo aplicaste. Ah, y les iba a decir algo. He visto comentarios en los que dicen que como que es tonto creer que un labial te va a durar 2, 3, 8 horas, no sé, las horas que quieras, si en las mismas condiciones, para eso existe el retoque. Pero como les digo, hay labiales que en los catálogos dicen que incluso pueden durar hasta 24 horas, cosa que también yo dudo. Pero bueno, hay quienes dicen entonces eso, que para eso existe el retoque, que es imposible que un labial te dure tanto tiempo. Pero yo les hago estas pruebas para que ustedes vean que en mí este labial sí duró bastante tiempo. Y ahora sí ya me despido. Vamos a pasar nuevamente este para que vean que aún va a quedar un pequeño color, o digamos un color muy, muy bajito. Y así es lo que queda en los labios. Un color. Pero se ven, no se ven tus labios normales, se ven con un toque de color. Y a mí eso es lo que me gusta. Ya si tú quieres, obvio, pues más color, pues te das un retoque. Ahora sí, gracias por ver el video. Bye.